Shalom, continuamos. Habla Raz Alonso Teferri, reportando para la Sociedad León de la Tribu de Judá. La fecha es domingo, julio 31, 2016. Vamos a repasar este estudio que presentamos. Es un repaso de las lecturas semanales Rastafari número 40, titulado Balak, y la número 41, titulado Fines. Para no distraernos, vamos a intentar nomás meternos a la escritura. De inmediatamente, empezando con el libro de los Números, capítulo 25, el cual dice, versículo 1 dice: Y reposó Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Vean aquí, empecemos diciendo que mucha gente piensa que Rastafari es un movimiento pacífico, quizás, pero en este caso vamos a aprender que es necesario ejercer una violencia como ninguna otra, una agresividad contra el enemigo, la cual es feroz y está determinada y entregada al destruir por completo al enemigo, al subyugar, al someter, al sojuzgar a las fuerzas del mal a todo costo necesario, y si es necesario sufrir por esta buena causa y morir para defender nuestra libertad de la contaminación del mal y la muerte, liberándonos a nosotros mismos a vivir la vida con más abundancia y una vida eterna a la cual no hay fin, no hay fin a una cosa buena, mas hay fin al error, al fallar la marca, a la malinterpretación, al engaño, a todo lo que es erróneo, a todo lo que es envidia, a todo lo que es egoísmo y a todo lo que es decepción. Es tiempo de ponernos de pie y ejecutar la buena batalla, la buena guerra espiritual, la guerra de la fe. Y en este caso vamos a aprender que la violencia es extremadamente necesaria para ejecutar esto a la perfección. Mas tampoco hay que confundirnos. La batalla no es contra la carne, la lucha y el conflicto no es contra la carne. Hay conflicto entre el alma y la carne, pero aquel quien es Ras, quien es Nasri, quien es elevado arriba de su prójimo, aquel entiende muy claramente que el conflicto ha sido eliminado y el alma vive en paz en el cuerpo, y entonces puede participar en la destrucción, la violenta destrucción de la fuerza del bien sobre la debilidad del mal. No es decir que el Rastaman se ponga de pie y empiece a lastimar a aquellos quienes lo rodean, quienes quizás no podría decir que un Rastaman lo ve como enemigo, porque el momento que una persona elegida espiritual piensa que alguien en la carne es tu enemigo, esa persona se demuestra no haber sido espiritual, porque de alguna otra forma hubiera entendido que la pelea no es contra la carne. Entonces, una persona quien vive en conflicto con la carne, ya sean sus prójimos, sin importar qué tan relacionados o qué tan distanciados sean del tipo, esta persona no es persona espiritual. Entonces, no hablamos de estos, aquellos quienes entiendan que el conflicto no es contra la carne, pero es en el plano espiritual, entonces estos pueden ejecutar la destrucción violenta y agresiva sobre el mal, aniquilando el mal por completo. Debes de permitirle la oportunidad de desarrollarse y vengarse de ese intento que fue un fracaso en no destruir el mal por completo. ¿De qué hablamos? No hablamos de ir a lastimar gente en lo físico, hablamos de la destrucción de los pensamientos equivocados, erróneos, envidiosos y acodiciadores, del adulterio, de la blasfema, del profanar el buen nombre, hablamos del deshonrar la madre y el padre, hablamos del robar, del matar, del ser engañosos, del ser mentirosos, del ser aquellos quienes desean obtener la relación consigo mismo, exaltando el orgullo arriba de Jehová nuestro Dios, quien debe sentarse
sobre el trono y toda honra es a él. Si hablan mal de mí, me importa poco, que al cabo honra a Jehová nuestro Dios y lo hacen por él que hablan mal de mí. Si hablan mal contra mi Dios, me pongo de pie y peleo la buena pelea de la fe, no atacando a aquellos quienes hablaron mal contra mi Dios, mi Padre, Dios Todopoderoso, mas ejerciendo una manera con sabiduría, mas impecables como la paloma, intachables como Cristo Jesús, en que no los voy a atacar a ellos. Eso sería un error, sería una estupidez. Como diría yo en el espíritu del rencor, una pendejada. Esto es lo que eso sería. Mas yo transformo esa energía. Ah, hablan mal de Haile Selassie primero. Me preparo para presentar qué tanto podemos hablar verdad de él. Muy diferente es la transformación de energías y habríamos utilizado lo que de alguna otra forma hubiera sido pues a multiplicador del mal y habríamos derrotadolo ejerciendo la habilidad de pensar libremente, libres del pecado y utilizar esa energía para actuar en el celo de una forma positiva, eficaz y constructiva. Ahora, la guerra espiritual no debe ser confundida. Este mensaje no es para la persona carnal. Aquel quien tiene rencor hacia su hermano, hacia su novio, hacia su familia, su vecino, al extranjero, hacia un país, hacia una gente, esa persona no es espiritual, esa persona no es digna de participar en esta lucha, esa persona está confundida en sí mismo. Hablamos a aquellos quienes han establecido paz en relación al conflicto del alma y la carne. La carne no beneficia nada y no pueden ser herederos del reino. ¿Cómo continuar? Veamos aquí una forma de expresar esto. Un ejemplo. Y Jehová nuestro Dios nos dice, Israel, destruyan a esta gente por completo. No dejen a ninguno. ¿Y qué hacemos? No derrotamos a todos. ¿Qué sucede? Esos pocos quienes sobrevivieron van a vivir y multiplicarse al extento de hacer todo lo que es posible en sus manos para asegurarse de que haya venganza a las atrocidades que Israel cometió contra ellos. Por eso Jehová es muy firme en decirnos, aniquílalos a todos, destrúyelos por completo, porque si dejas un pensamiento egoísta, un pensamiento carnal, un pensamiento de bajo sentir, un pensamiento de engaño, ténganlo por seguro que al transcurso, al pasar del tiempo, esos pensamientos se van a multiplicar y van a exigir venganza sobre tu destrucción de lo que fue en algún tiempo la mayor parte de su ser natural y van a querer y te van a sobreponer, te van a superar y te van a destruir. ¿Por qué? Porque permitiste que existan unas reliquias de este mal. Entonces véanlo de un sentido natural. Si tú eres parte de un ejército llamado Israel y vas y destruyes a una gente, más dejas a unos hombres, esos hombres ténganlo por seguro que te van a odiar por el resto de la eternidad y van a asegurarse que ellos hagan lo que puedan para que tú vivas miserablemente o causarte el más daño posible. Y esa memoria, aunque no se la transmiten a sus descendientes en forma natural o a través de la habla o vocalizada o enseñada, aunque esto no suceda, existe en el corazón ese rencor, ese odio, ese mal que sienten hacia una gente. Así es de que si hay una persona que ni siquiera conoces y te ve con un odio, hay algo allí. No porque no se ve significa que no existe. Pero uno no debe pelear contra la carne porque entonces alimentas la fuerza del mal, que es debilidad, cuando uno supera la debilidad, cuando uno supera eso, debilidad, y se exalta a superioridad y entiende que la compasión, la bondad, la misericordia, el entendimiento, todo esto, la clemencia, es superior a eso que es mal porque entonces habrías aniquilado cualquier reliquia del mal pensamiento y sus productos o sus frutos. Entonces, tomen eso en consideración. Aplica lo mismo en el sentido espiritual. Vamos a utilizar un versículo el cual encontramos en el libro
en el Santo Evangelio, disculpen, según San Mateo capítulo 5, en donde dice algo nuestro Señor negro y Salvador, Jesús Cristo, Yeshua HaMashiach, el versículo número 20, que dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraráis en el reino de los cielos. ¿Qué significa esto? Si el celo de los escribas y los fariseos los movió a ejercer su justicia al extento que crucificaron al Hijo del Dios viviente, entonces nosotros debemos de igualarlo o superarlo en estar dispuestos a crucificar a uno mismo, que es el oponente, uno mismo, el sentido sensual que nos lleva al engaño y la voluntad egoísta que nos lleva al error. Esto es ignorancia y debemos ejercer justicia igual o superior a aquella de los escribas y de los fariseos. Es decir, crucificar y aniquilar por completo a HaShaitán. Y HaShaitán es cada uno de nosotros cuando nos oponemos a la voluntad espiritual, a la vida entregada al sacrificio, allegados a Jehová nuestro Dios y peleando en su favor y no a su contra. Ahora, empecemos con la enseñanza en relación al libro de los Números, capítulo 25. Nos vamos a dirigir al libro de Éxodo. El libro de Éxodo, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 25. El mismo dice: Y Eleazar, hijo de Aarón, tomó para sí mujer de las hijas de Putiel, la cual le parió a Fines. Y estas son las cabezas de los padres de los levitas por sus familias. Eleazar significa la ayuda de Dios, o Dios es mi potencia, Dios es mi ayuda, la fuerza es mi ayuda. Él, Dios, como Jail y Azar, poder, digo, ayuda, poder, de hecho significa Az es fuerza, es poder, Dios es mi Dios. Se podría interpretar así: Dios es mi Dios, mi fuerza es Dios, mi poder es mi poder, mi poder es poder. Es interesante, nunca lo había pensado de esa manera. Pero bueno, ahora, ¿qué más? Tenemos a Aarón, lo cual pues han definido como el traidor de la luz, pero podemos hacer correcciones, decir que Aarón es el cargador de la luz, el guardador de la luz, porque la luz es la memoria y la memoria es el Zakar, que es implementada en la semilla de Israel. Así es de que, ¿cómo yo puedo testificar al hecho que yo soy simiente de Dios en la carne y en el espíritu, sin importar el color de mi piel? Es el Zakar, porque el Zakar es hebreo para decir memoria, porque la memoria de la luz está en mí, y yo soy guardián, yo soy el traidor, no traidor de que traicioné a alguien, pero el que traigo algo, el que propone, el quien aporta, el quien proporciona la luz, yo soy eso. A mí no me podrían decir que yo no soy simiente directa de Abraham en la carne, así como lo soy en el espíritu, así como lo soy de Adán, así como lo soy de Dios Todopoderoso, en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque la luz que yo cargo es la memoria de lo que es verdad. La oscuridad no quiere entrar a la luz para no hacer conocer sus maldades. Pero esta es la evidencia más profunda o más la evidencia necesaria para callar a cualquier persona que piense que el ser de Israel es ser de un cierto color. Si el ser de Israel es ser un cierto color, entonces ¿por qué yo habría de saber y recordar y dar luz a aquellas cosas que no son de mi naturaleza si no habría yo sido de esta simiente que carga y que guarda la luz? Siéntanse en toda confianza de pensar igual. Ahora, Putiel. Putiel significa el afligido de Dios. ¿Pero qué es afligido? De hecho, vamos a hacer corrección. Aflicción no tiene que ser. O sea, aflicción puede ser. Se puede ver de la forma dualística, de doble sentido en este mundo, en decir que, bueno, el ser afligido es el mal. Pero yo digo que gracias y aleluya, Rastafari, que he sido afligido porque mi aflicción es mi bendición. Para esto nací, para ser crucificado y de esta forma resucitar y empezar a vivir. Entonces, aflicción es bendición para uno quien entiende la verdad. Carga tu cruz y síguelo a él.
y su aflicción es nuestra bendición, de alguna otra forma no se manifestó esto. Ahora, también pudiéramos ir al extento de decir, bueno, si construimos bajo las letras que componen Putiel, entonces él diríamos que es Hail, que es fuerza, que es potencia, y pudiéramos decir P, es la primera letra, boca. Vav, y qué más, que es la tercera, y Poti, digo, it eight. Poti es casi muy parecido a Poyeti, Poyeti, Puyetiel, Puyetiel. Ahora, ¿a dónde vamos? ¿Se recuerdan a Potiferra? Potiferra, es decir, Faraó ha dado, en este caso, Dios ha dado la aflicción que es la bendición. Para aquellos quienes lo puedan entender, se debe de haber una conexión, debemos nosotros ser esa vara que conecta los cielos con la tierra y entender que la aflicción es la bendición viene a través de la aflicción. Afligir a lo que es contaminado con la muerte, con lo que no sirve, que es nuestra mente carnal, y recibir la bendición a través de la cual somos nosotros a cambio, pues, la cobertura para el pecado del mundo. Ahora, agregando a esto, vamos a ver, Fineas, se dice que es la boca de la serpiente, la boca de la brasa, es decir, el hablar juicio, el hablar, el juzgar con la boca. Otra forma que podemos verlo, y esto sí es cierto, pero otra forma que lo podemos ver es construyendo sobre las raíces de las letras que componen el nombre Fineas. Fines, es decir, P, boca, Yod, la presencia o la fuerza, la mano, el jurar de Dios, Yod, el Yod y el Nun, lo cual es, pues, en Nun se podría decir, Nun creo que es perpetuidad, o sea, como ser perpetuo. También lo relaciona con pescado, pero evitemos eso. ¿Y qué tenemos? Tenemos la raíz de la palabra panim, como el paniel. Vemos P, Yod, Pa, Ye, Yod, P, boca, Yod, Ye, fuerza, mano, presencia y Nun, Panim. Entonces, perpetuidad, la cara, el Panim, como el paniel que dicen ser el ojo que tenemos aquí en la frente, la glándula del peniel, pues tenemos Panim. La cara, la boca de la. Bueno, el voltear la cara, el voltear la cara a ver frente a frente la perpetuidad o el perpetuo, el que es eterno, la cara del eterno, estar cara a cara, estar frente a Panim. Entonces, ¿por qué trajimos al frente todo esto? Bueno, a continuar un poco más y luego nos explicamos. Veremos aquí. Ahora, eso fue para darle luz a la primera parte de la palabra Finees, pero podemos decir Pinhas. La primera parte dijimos P, Yod, Nun. Y lo relacionamos no solamente con la boca, pero lo relacionamos con el panim, con el voltear la cara, estar frente a Dios, ver frente a frente el lado eterno. Ahora la segunda palabra. Nejas, ¿por cuál razón lo relacionan a la serpiente? Porque Nahas, Nekus, hay semejanza, pero también pues la serpiente es relacionada a la brasa, al juicio. La brasa es un color en relación que demuestra pues el juicio, el ser juzgado o el juzgar. Entonces la segunda parte, Nahas, otra manera de recibirlo es pues construir sobre las letras que son la fundación de esa palabra, es decir, el hate. El het, nejas, no, 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 es el nejas, el nun, el het y el samej. ¿Y qué tenemos? Tenemos pues el het samej. Tenemos el perdonar, el misericordia. Tenemos el evitar. Y de hecho no apunté. ¿De dónde saqué esta raíz? Me disculpo. Het, Samej, Has, 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 y se me escapa. Lo hubiera notado. Pero bueno,
Podemos continuar, sin embargo. ¿Por qué dijimos esto? Creo que era en relación al libro de los números. Vean aquí, el número de los números, y todo esto tiene que ver con el Rastafari, porque si el Rastafari es nazareo, entonces es Nazrí. ¿Y qué es el final de Nazrí? ¿Qué es el juicio de la boca que habla la sabiduría de uno llamado? Vean aquí, después de cumplir el voto del nazareo y ser apartado de todos y ser un grandioso, ser un espectacular, ser superior, ser palal, 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 ser palal, es decir, ser extraordinario entre el pueblo y apartarte y allegarte completamente, no al pueblo de Israel, donde hay corrupción, pero alejarte de ellos sabiendo que aunque ellos son separados, pues tú te vas a separar todavía más para llegarte a la proximidad más allegada de Jehová nuestro Dios. Cuando cumplas el voto del Nazareo, esto es lo que se te da por recompensa, y lo encontramos en el libro de los Números, capítulo 6, se entrega una bendición. Todo aquel que no es sacerdote, incluso, bueno, en estos días sí lo somos, pero en aquellos tiempos, la única forma de ser del sacerdocio y no haber nacido de Aarón es haber cumplido con el voto del Nazareo. Y entonces podrías haber sido sacerdote porque habrías crecido y convertidote en un nazrey, en un príncipe, en un sacerdote, en uno conectado, allegado a Jehová nuestro Dios, a través de el voto del nazareo, que es pues eliminar toda contención, todo rigor. No te cortas el pelo, no comes carne, no te contaminas con la muerte, completamente allegado a la vida. La recompensa y la forma en que iba de ser bendecido el quien se haga convertido en nazareo, es decir, recibir su corona sobre su cabeza, es esto. Versículo 23, capítulo 6, libro de los Números, habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendiciráis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Misericordia, lo más seguro es que esa palabra que de la cual hablamos, que la raíz es nun hei y samej, y si no es esa, va a ser samej no, va a ser hei y samej, o het, creo que es het, nahas, pinehas, aquellos quienes van a ser príncipes y reyes, que van a ser Nekus y Nahas, Nekus, Nekesh. De hecho, Baruch Hashem, gracias a la autoridad que Él nos ha entregado a nosotros, el poder testificar estas palabras con la misma boca que habla juicio, justo juicio, utilizando la sabiduría. Entonces, quien quiera ser Nekus, Nekesh, quien quiera ser Nahas, Nekes, entonces la sabiduría de la serpiente, a la imagen de Dios lo hizo. No, Dios lo hizo a su imagen lo hizo Dios. Cuando hay relación sexual entre ambos y es una reflexión del mismo ser que ha creado todas cosas, la creación es buena porque hembra y hombre los hizo, o hembra y varón y hembra, lo mismo. Nekus, Nekesh, sacerdote y rey, cuando seas entonces tú bendecido de esta forma, dice: y haya de ti misericordia, y Jehová alce a ti su rostro, su cara, su panín, y ponga en ti paz, shalom, ponga en ti selam, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, Rastaferri, la cabeza a quien da reverencia, y los bendeciré. Entonces vemos la relación. Vemos aquí que Finjas no solamente tiene que ser la boca que habla juicio, que habla brasa, que habla la serpiente, la sabiduría, pero vemos que Finjas incluso es el voltear la cara de Jehová o ver el rostro de Jehová sobre nosotros, así como en el principio, en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. La palabra nos va a hacer a su imagen, conforme a nuestra semejanza, a la semejanza de la palabra en espíritu y en verdad, cuando ellos se manifiesten como el Padre, Dios Todopoderoso en la persona de Jalí Selassie primero, y como el Hijo del Dios viviente, Benja Elohim, Jaim, Yeshua HaMashiach. Y vemos: y señoré en los peces de la mar. De hecho, este no es el versículo, el que buscábamos el 27, y dice: y crió Dios al hombre a su imagen,
a imagen de Dios lo creyó. Cuando nuestra imagen sea la misma que la de Dios y hayamos sido creados izquierda y derecha como derecha e izquierda, entonces habríamos sido nosotros criados, varón y hembra los crió, y habríamos sido bendecidos en aceptar su imagen y no hacernos imágenes por nosotros mismos. Entonces vemos que Finehas puede significar el panim, el panim, y entonces el geis, el geis, el geis, el geis, o no geis, het samech, het samech, no recuerdo. Quizás debería de buscarlo. Het samech, nun het nahas, nahas, serpiente, sabiduría, nahas, has, 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 has. No me viene, pero bueno. La cosa es de que cuando hubiéramos entonces encontrado frente a su cara misericordia, hubiéramos sido evitados, hubiéramos sido perdonados. Entonces, ¿qué estamos tratando de decir aquí? Hay corrupción en Israel. Recuerden el versículo número 25 del libro de los Números. ¿Qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando de esa plaga, de la situación que nos llevó a la plaga que eliminó a 24 mil israelitas, y reposó Israel en Setim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Tenemos relaciones sexuales, las cuales tienen por interés el egoísmo del ser individual, las cuales llamaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió, inclinóse a sus dioses, nos inclinamos a comer cosas sacrificadas a muerte. Cosa que no hace el Nazareo. Y allegóse el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel, se encendió el furor. Entonces, la bendición al Nazareo, habiendo cumplido su voto, es que la cara de Jehová, el rostro, se ilumine ante nosotros, que el nombre de Él sea puesto sobre nosotros, que seamos bendecidos y hallemos misericordia frente a Él. Que es decir, si el furor de Jehová se ha encendido contra Israel, ¿por qué habríamos nosotros querido que él vea nuestra maldad, nuestra contaminación hacia lo muerto, nuestro error, nuestra ignorancia? ¿Por qué habríamos nosotros querido que vea sobre nosotros el rostro? ¿Por qué íbamos a querer que nos vea cara a cara? Vean, recuerden que Balaam se encuentra en una posición en donde no puede entender, o quizás Balak no pueda entender, que Jehová nuestro Dios no ve iniquidad en el pueblo de Israel, a pesar de toda la maldad que ejerce. Porque este no es el pueblo de Israel, no importa que seas negro, y no importa que seas blanco, no importa que te llames Rastafari, no importa que te llames israelita, no importa que te digas hebreo, no importa que digas Yeshua HaMashiach, Jesús Cristo, Jesus Christ, no importa que digas, no importa que digas Haile Selassie primero, Erama Haile Selassie, no importa que digas Rey de Reyes, no importa que digas nada de esto. ¿Por qué no vio iniquidad del pueblo de Israel? Porque este no es el pueblo de Israel. Esos 24 mil debían haber muerto porque se les había prometido desde el principio. El pueblo de Israel en parte es dotado o es entregado con ceguedad, ceguez, pero es porque si no ves es porque tú no eres un traidor de la luz. Es decir, tú no tienes la luz, tú no eres simiente, porque en el simiente va el Zacar, va la memoria, y si no tienes la memoria de Jehová nuestro Dios a su imagen y a su semejanza, entonces tú no eres un hombre creado. Dios creó al hombre a su imagen creó Dios. Como habíamos leído, pues no hay dualidad que represente lo mismo. Por esto no ve iniquidad ante un pueblo que no es su pueblo. Aunque tú pienses que es su pueblo y ese pueblo piense que él es el pueblo de Dios, ese no es su pueblo. Hasta que la semilla, la simiente, la memoria, el Zacar, haya sido llegada y recibida por aquellos quienes son, de acuerdo no solamente la carne, pero la elección, basado a la elección, pero en la carne y en espíritu. Ahora, mi descendencia natural, algunos dicen, ah, pues en la carne tú no eres de Israel. Pues no soy yo en la tar no estoy yo en la carne testificando la memoria, trayendo la luz de las cosas que son, y aquellos quienes piensan ser no lo son, porque estando en la carne no son en el espíritu, no hay separación. La imagen es a su semejanza y su semejanza es a su imagen, y yo no tengo parte en esto porque fue basado a la elección. En la carne y en el espíritu, la misma sangre penetrado con la misma memoria que da luz a las cosas
que son reales. Es un nuevo día. Todo hombre se ha demostrado ser corrupto, griego, hebreo, judío, cristiano, blanco, negro, alto, enano, chaparro, gordo, flaco, feo, guapo, todos igual de corruptos de acuerdo a su juicio de su boca. Es injusto. Ahora, veamos aquí 30 minutos a continuar. Entonces dice, ¿qué podemos aprender de estos libros, de esto que hemos hablado? ¿Qué hizo Fines para cambiar todo esto? ¿Qué puedes hacer si el pueblo está en iniquidad? Actúas tú estando en conexión con las alturas, te sacrificias a ti mismo y cometes un acto que va a quizás voltear el rostro de Jehová nuestro Dios y enfocar toda su atención en tu sacrificio. Debes estar viendo la iniquidad que está poniendo por práctica Israel. Y esto en parte es lo que sucede con Finneas. Se entrega como un sacrificio en que lo que hizo, claro que va a llamar la atención. Todos van a voltear a verlo a él y la iniquidad en Israel se va a olvidar siquiera por un segundo. Ahora dice, conectando los nombres, podríamos decir ya nuestro poder es poder o ya es nuestra ayuda. O nuestra ayuda es ya, nuestro poder, nuestra fuerza es ya. Ya nos ha ayudado a traer la luz o a cargar, a guardar la luz. Ser traidores, que traigamos la luz. O que la luz, el guardador de la luz, traiga el regalo, el Potifera, como Potifera, o el Putiel de Putiel, que traigamos el regalo de ya, el regalo de la fuerza, del poder. Que traigamos y que volteemos la cara de Jehová, su rostro, y que permita a través de esto la misericordia. Tenemos pues a Eleazar, quien es padre de Finés, que es hijo de Eleazar, es hijo de Aarón, y Eleazar que tuvo hijo Finés con las hijas de Putiel. Podemos pues ver esta traducción. Y ahora, para confirmar esa traducción que podríamos traer al frente como evidencia, podemos irnos al libro de los números, utilizar el versículo número 11, y Fineas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el sacerdote, ha hecho tornar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Esa es la evidencia de que lo que hablamos es justo y exacto. Ahora, esto permitió la misericordia y esto estableció el Berrit Shalom, el Berrit, el pacto. Berrit, Berrit es como decir pacto, contrato, alianza del Shalom, de la paz, de la tranquilidad, porque él entendió que no necesariamente es contra la carne. No se fue a atacar a los madianitas, no se fue a atacar a los de Moab. Entendió que el problema es desde adentro. ¿Por qué? Porque el pueblo israelita trajo esta fornicación, esta dedicación a la muerte, la trajo a la puerta del tabernáculo, lo cual es equivalente al estar dentro del tabernáculo, porque estás a la puerta, al Dalet. Ahora, continuando, donde hay un pacto, hay una necesidad de afirmarlo, hay un contrato. Vas a dar algo, vas a recibir algo. Y este es parte de la enseñanza que recibimos a través de este estudio, que este es el punto en el tiempo de Israel que se va a convertir en espiritualismo y dejar de ser carnal, porque están en los planos o en el desierto de Moab, junto al Jordán, en la última estancia, esperando cruzar el río y ser espirituales. Entonces deben morir todos aquellos quienes son carnales, y estos son los 24.000 que murieron, a los quienes se les prometió que ninguno habría de obtener acceso a la tierra de promesa, sino aquellos quienes venían en otro espíritu, los cuales fueron designados y llamados Caleb y Josué. Continuando, dice: A ver, Nunjet Samej, Nahas, Nahas, el intercambio. Se podría decir que, pues, bueno, no vamos a entrar en eso porque no. No tiene sentido. Meshiach, el propósito es tornar el como dice aquí, tornar el furor de Jehová.
de nosotros quienes hemos entregadonos a idolatría, al adulterismo, metiéndonos con otras imágenes, con otros dioses, con otras ideas, con otros pensamientos, con otras formas de vivir. Ahora, para entrar un poco en la numeración, y para esto utilizamos la ayuda de unos tipos, los cuales no sabemos, pero vimos unos videos en YouTube, el valor de la numeración de finas, si no estoy equivocado, es en relación a Yitzhak, en quien la promesa es la semilla, es decir, el primer nacido, más en relación a Phinehas 208. Y pues nomás para traerlo al frente, porque se nos hizo interesante que la numeración 208 también corresponde a planos, cuando dice en the plains of Moab, el pueblo empezó a fornicar, las hijos llamaron al pueblo, ¿dónde podríamos encontrar esto? Ver en los planos, ya sé dónde, en el capítulo 26 quizás. Hijo habló, toma la suma de toda la congregación de los hijos de Israel de 20 años arriba, por las casas de sus padres, que todos los que puedan salir a la guerra en Israel, o sea, la violencia de la cual hemos hablado, hablaron en los campos de Moab, en los campos. Campos también es en relación a 208. 208, digo planos o campo. La traducción para esa palabra campos en el hebreo es Arraba. Arraba es interesante. De hecho, en el amhárico, en el amarña, Arba significa 40. Ahora, este es el estudio número 41. Y se dice que hubieron 42 estancias en el transcurso del proceso de Israel. De todos modos, de todas formas, 40 nos recuerda de los días de tentación que vivió Jesucristo después del ser bautizado, es decir, después de cruzar ese mismo río que este pueblo estaba a punto de cruzar, el río Jordán, del otro lado del Jordán, es la tierra de promesa, es cruzar y ser hebreo, ser del otro lado, es decir, ser de arriba viviendo abajo. Ahora, ¿qué más? Arba, había otra cosa que, bueno, esta era la última estancia antes de cruzar. En el libro de Revelaciones encontramos las numeraciones dentro de, si no estoy equivocado, el capítulo número 11, quizás, antes de que se haga mención de la mujer que trae al frente a Lich Teferi, es decir, el hijo a quien da reverencia, el hijo de la humanidad, el quien fue atrapado y llevado al trono de Jehová nuestro Dios sobre la tierra, es decir, el trono del rey David establecido en Etiopía a través de Salomón y Sheba. Creo que el capítulo 11 habla de los dos testigos y habla de 42 meses, 42 estancias, quizás. Se dice que la gematría o la numeración para jubileo es 42, entonces esta última estancia es quizás en relación a este campo, este lugar, es relación a lo que va a ser bueno o malo, va a ser cortado o va a ser aceptado. Este es el pacto. O vas a entender o no vas a entender, o vas a ser aceptado o vas a ser rechazado, vas a ser aprobado o vas a ser retrasado. Este es el juicio. ¿Qué vamos a hablar? ¿Justo juicio o vamos a vivir una mentira? 42 sería la numeración para jubileo. Y el jubileo es la liberación de la esclavitud. Si tú eres libre de ser esclavo, tú vas a esclavizar a otros, entonces eres peor habiendo sido esclavo. Entonces tomas tú la imagen no y semejanza de, no de Dios, pero tomas la semejanza e imagen de una bestia salvaje, cruel, indigna de siquiera ser llamado animal. Animal te lleva por lejos, superior a tu comportamiento habiendo sido tratado como esclavo. Entonces tú quieres esclavizar a otros, gritarle a otros, maltratar a otros, ofender a otros, disminuir a otros, afectar a otros, lastimar a otros. Tú eres peor. Un animal se comporta de una manera más digna y más respeto y honra, y debe ser acreditado el animal arriba de una persona que se comporta de tal manera después de haber sido liberado del yugo de la opresión, tú siendo peor. Bueno, continuando, a ver, juicio que trae al frente vida, esto va a decidir si vivimos o morimos. La cosa es de que tienes que morir a ti mismo y crucificarte a ti mismo si es que quieres vivir en verdad, pero si quieres vivir en falsedad, sigue haciendo tu voluntad, sigue lastimando a todos, sigue odiando a todos y odiando a todo, y sigue temiendo que al cabo corres y huyes cuando nadie te persigue.
Ves tu sombra y te espantas. Ves una alma y crees que te persigue, cuando en realidad es tu condena de tu injusto juicio que te atormenta, el cual no te deja ser. No duermes en paz, te levantas. Bueno, voy a pausar. Continuando. Disminuido, vamos a ver. El proceso del nacimiento es doloroso. Sopórtalo y nacerás, y quizás seas hecho algo espiritual. A todos nos ha costado a través del sufrimiento, y como le he dicho a mi hermana en lo personal, le he dicho: sabes que no me importa lastimar a la otra gente porque yo lo he sufrido, y porque lo que hablo no es lastimar hacia el mal, y no es ofender, y no es hablar las cosas de una forma rigurosa, es hablar verdad tranquilamente, con dulzura. Y si uno no puede recibir a través de este juicio, no es mi interés, y no me importa que mixtas actitudes y emociones sean revueltas a tal manera que piensen que uno está mal por haberlo dicho. Mi recompensa está en el cielo, y los cielos testifican al hecho que mi testimonio, mi testigo, mi boca de serpiente, mi boca que testifica que hace juicio, es justa, en que elimino el conflicto contra la carne y establezco toda autoridad del karma, o la ley del efecto, de la causa del efecto. Se la dejo y se la entrego por completo al Elohim, a las fuerzas celestiales, y no condeno al ser, pero les explico la forma de cómo recibir las cosas para evitar continuar una vida de tortura y evitar el juicio a manos del fuego, que es doloroso. Y no me siento mal en ninguna forma o manera. ¿Por qué? Porque yo lo he vivido, y todos debemos sufrir y morir para resucitar quizás a la vida. Ahora, esto también lo prestamos de una enseñanza que un tipo en particular trajo al frente, lo cual no podemos demostrar porque no tenemos el texto original, pero basándonos a la información que nos presentó, si es que su información es adecuada y es correcta y es exacta, entonces podemos establecer que cuando habla en el versículo, no, 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 en el libro de los Números, capítulo 25, versículo 11, cuando habla de Finehas o de Berit, y ni recuerdo qué era la palabra la cual él dijo que había disminuido el yod, quizás sea, había una palabra, creo que es Finehas, pero Finehas no lleva yod, que esté yod, Finehas, no, si sí lleva yod, Finehas, entonces fin. Peyot, Nun, Het y Samej. Entonces, en el texto original, en el griego, se dice que la Yod es, en el texto original, en hebreo, que la Yod es disminuida, que está hecha bien, bien pequeña. Y en el versículo 12, donde se establece el pacto, se dice, de hecho, voy a leerlo, dice: por tanto, diles: he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su simiente después de él el pacto del sacerdocio perpetuo. Aquí es donde entra el Nun, la perpetuidad para siempre, por cuanto tuvo celo por su Dios y hizo expiación por los hijos de Israel. Ahora, en Finehas, la Yod en Finehas está disminuida, o sea que la dibujaron extremamente pequeña. Y en el Shalom, el Vav, el Wow, diríamos, o Vav, el Shalom, en Shalom es lo que representan como el hombre humilde, el hombre humillado, hecho humilde, es decir, porque parece como un palo donde uno descansa. Entonces, lo que dijo este tipo, lo cual prestamos por información, es que Yod, Hei, Vav, Hei. Hei, nosotros agregamos que es la representación de las cosas no vistas, es el alma de la cosa. El cuerpo es lo exterior, el Hei es el alma, lo que no se ve por dentro. Entonces también es como representante de la respiración, del espíritu, del aire, del He. Entonces, Yod Hei, Vav Hei. Tenemos Yod, que está extremadamente chiquito, tenemos Hei, y tenemos Vav, que es el hombre quebrado, o el hombre anciano que está quebrado por causa
que camina con el bastón, que es representado por el Vav, y tenemos el Yod-Heh Vav-Heh, tenemos el disminuir de la presencia del Yod, de la fuerza del juramento, del Berit, de Dios, tenemos esa fuerza incapaz de ser limitada a algo tan pequeño, la tenemos hecho en forma, a su imagen y en su semejanza, tomando la personificación de su mismo ser, tomando en su persona del Hijo del Dios viviente como Yeshua HaMashiach, y tomando en su personaje como Rey de Reyes en gloria, Cristo en gloria, como la persona de Haile Selassie primero, tenemos el habitar en tabernáculo, la corporación, encorporación, encorporarse, él siendo Dios Todopoderoso dentro de la forma pequeña de un hombre, en donde el alma, el Hei, existe, que es la cosa no vista, pero su espíritu presente en el hombre quebrantado, lo ves el Hei. Entonces vemos que en la cosa tan pequeña como el hombre está él, y en el hombre quebrantado está él. Ahora, primero debemos aceptar lo que se manifestó como hombre. Y I'm busy right now. Y, or what is it? Hey. Oh, permítame un segundo, se me está durmiendo. Hey, what was it though? Ah, disculpen por eso. Vean qué suave era. Nos acaban de decir que trajeron un teclado, pero así como de esos que llevan batería, espero tenga de esa, ¿cómo se dice? Tenga adaptador. Fíjense, y lo testifico, vamos a pausar un poco con este estudio, dado a la revelación actual. Yo tengo dos, no, 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 un teclado en al sur donde vivía, uno eléctrico, bien, o sea, muy económico, de los más baratos que había, pero nuevo. Y lo dejé con mi guitarra, que es de la Walmart, de esas de las más baratas, ni siquiera era mía, era de mi hermano que se la compraron para aprender. Lo que yo hice es de que pues un amigo le puso cuerdas buenas y yo compré un amplificador que vi otra persona que conocía que tenía, un cubo así chiquito, Roland, que suena bien, y lo compré en especial porque la distorsión tenía cinco efectos, y la distorsión, uno de los efectos se escuchaba bien trash, así como Slayer, porque me gustaba mucho, y solamente para eso lo compré. De hecho, en la guitarra no sé tocar nada de música, ni cuerdas, ni nada, una que otra cuerda, pero puro trash, o sea, puro la cuerda del E abierta, con palmado, así sosteniendo la palma sobre la cuerda para que se silencie y que se escuche como tugrun, tugrun, tugrun. O sea, bueno, puedo hacer mejor interpretación del sonido, pero la cosa es de que eso lo dejé porque estuve practicando con una gente, pero Jehová, nuestro Dios, me apartó de eso, fíjense, porque me estaba comportando como persona común, y sabía que lo que hacía era malo, en el sentido de que desperdiciar mi tiempo tocando música. Pero el hecho de que yo he pensado como, y me gustaba tocar el teclado, de hecho, porque no lo sé tocar mucho, pero musiquita reggae, pues sí puedo, que dos cuerdas, pues sí las puedo seguir, y me gusta mucho dobletear el sonido, es decir, órgano y teclado. Y al pasar el tiempo, mi hermana compró un piano así como verdadero. Y luego ahorita pues me está diciendo que está ese teclado, pero no va a haber amplificador. Bueno, no importa, la cosa es de que con el tiempo pues ya aparecieron las dos, yo no he movido un dedo y no me interesa. De hecho, si me dan ganas de tocarlo, lo toco, y si no, no. Voy a testificar algo acerca de eso de la música de una vez, nunca lo he dicho.
Nomás creo que como a una persona le he dicho a mi hermana, porque pues no tiene gran significancia. Yo no soy de esos tipos de que, ah, tuve un sueño y que esto va a cambiar mi vida. La verdad, no. Mis sueños, pues trato de vivir la vida mejor. ¿Qué caso tiene? Y además ni me acuerdo de los sueños casi. Pero bueno, pero sí hay un sueño, el que también no le tomo grande importancia, pero sí le tomo importancia porque es la única vez que he visto a Su Majestad Imperial así en la persona, así como junto a mí. Y lo digo con toda sinceridad porque yo escucho a gente que dice, no, que esto y el otro, y uno no puede más que pues tomar su palabra por verdad, porque pues al menos que lo juzguemos ser mentiroso, no está en mí, yo no sé, o sea, quizás si vea las cosas que dicen ver o quizás estén exagerando, no me importa, no cambia nada en mi vida, no vivo para esas cosas. Pero en este caso, una vez sí, una vez solamente he tenido un sueño en donde hablé con Su Majestad Imperial y no me dijo nada. Era un ambiente así como, imagínense, un suelo así como de madera, de tabla, como cuando vas a la playa, pero muy, no playa, más así como lago, en donde pues está el agua bien tranquila, no había olas, era de noche, así como muy, muy tranquilo el agua, y quizás unas luces, recuerdo así como pues alumbrando así el camino, y un suelo así de madera, que quizás se ve así como a través de los espacios, como ven en la, en muy romántico, tipo así se me recuerdo, y no me recuerdo todo, pero iba caminando y estaba uno de esos aviones, avionetas de esos que tienen, que andan en el agua, o sea que tienen unas bases así a las piernas, y como flotantes, y pequeño, así nomás con abanico enfrente, y pequeño, pero que cabe dos, tres, cuatro personas. Y estaba parqueado junto así como un camino que llevaba hacia el avión. Muy pequeño, un área muy pequeña, así como en las tinieblas. No era día, pero alcanzaba a ver quizás por las luces. Y entonces me subí a la avioneta. Y Su Majestad Imperial Haile Selassie primero estaba sentado, no manejando, pero estaba sentado así como enfrente. Yo me senté en el asiento atrás de él. Y no me recuerdo haber subido al avión, nomás me recuerdo ya cuando estuve arriba del avión. Y le estuve yo diciendo, le estaba tratando de convencer porque yo dejé de tocar con ese grupo. Le estaba diciendo, no, pero es que la música reggae es para darte alabanza, es para hablar de ti, es para testificar a ti, es para amarte, para nomás la única razón que exista el reggae es para adorarte a ti. No, no. Ellos no piensan igual, o sea, no es lo mismo, no tiene nada que ver, no significa nada, el reggae es basura si no habla de ti, si no te adora, si no te alaba, si no te exalta. Y yo estaba como tratando de convencerle, pues, o sea, nomás platicándole. Y ya es todo lo que me acuerdo, pero Su Majestad nomás estaba sentado mirando hacia frente, así como escuchándome, así como no sabría ni qué decir, o sea, como... No sabría interpretar su expresión, pero eso en realidad sí, sí lo soñé una vez. Lo recuerdo porque pues sí es especial en el sentido de que pues pues todo lo que tenga que ver con él es especial, así de sencillo. Pero pues eso es eso. Ahora, ¿dónde nos quedamos? Estas cosas del yod y del vav como que me enfadan, pero pues quien le sirva, pero sí es interesante pues, o sea, su imagen, tenemos dos heis, alma, alma, el hijo y el padre. Primero debemos de aceptar lo que sí se manifestó en persona, su potencia, su mano, su autoridad. Disminuida al cuerpo de hombre y Vav, pues del hombre quebrantado, primero, o sea, y también aparte la Vav se conecta porque entonces se convierte como en esa espada que utiliza para penetrar
a través del Israelita y la Madianita, quienes estaban ejerciendo como un acto bien perverso en el mismo santuario, pues, o sea, en el mismo, allí delante de la puerta del tabernáculo, estaban fornicando y haciendo sus cosas, pues, y entonces Fines puso un alto a esto, y esto delató la plaga. Así vemos que es representación Fines como de Yeshua. Y pues cuando se establece un pacto, ya sea de paz, de tranquilidad, de shalom, debe haber una retribución, debe haber una deuda, un precio antes de que se establezca el shalom. Y pues vemos que debe haber muerte. Génesis capítulo 3. Y pues, ¿qué es el arca del pacto? Pues lo mencionamos porque el pacto de shalom, pues tiene que ver arca, alianza. Debe de ser cargado sobre la espalda de un hombre elegido, sacerdote, quien se le ha entregado esa responsabilidad. Así es de que la cosa más preciada en donde buscamos los tesoros, las joyas, las preciosidades de Él, quien es la majestad en alto en Cristo Jesús, por eso lo adoramos, por eso lo queremos. Esto debe de ir en nuestras espaldas, esto es nuestro yugo, es nuestra responsabilidad, para esto nacimos. Recompensa a la maldad nuestra es muerte, pero resucitación en Él, en Cristo Jesús, sacrificio que voltea el furor y nos trae la paz, pero se paga el precio. La tranquilidad, la liberación del conflicto entre el alma y el cuerpo, sabiendo que somos lo peor, pero en Él hay justificación y se nos permite vivir y reponernos al máximo de nuestra capacidad humana, y donde hace falta el Espíritu nos recompensa, nos pone eso que no podemos nosotros traer al frente. El hombre y la mujer se allegaron y el resultado era corrupto. Veamos aquí, el precio para el grave pecado es muerte. Vemos, Shin Lamed tenemos aquí escrito, y es porque Zimri creo que es hijo de Sula, algo por ese sentido. ¿Qué tenemos aquí? Vav, Mem, Shaloma, Shin Lamed, Vav y Mem. Vamos a ver. Sula, ¿qué significa Sula? Olvidamos. Sula, exaltado, elevado, suspendido en balance, pero vamos a decir que injusto juicio, porque criticando las cosas pesadas, ser de más grande valor y disminuyendo el valor de las cosas pequeñas por su peso. Cada cosa cae por su propio peso. Ese es un juicio injusto. La importancia de un caso, como aprendimos en Génesis, no, en Éxodo capítulo 17, y el error de Jethro era de que dijo, y todos los casos grandísimos, es decir, en relación a costo, a dinero, a recompensa, es decir, se está peleando por 1 millón de dólares, esos los llevan a Moisés, y los casos pequeños los llevan a los jueces. Moisés dijo algo diferente, dijo, no, 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 esto hacemos, vamos a hacer lo que tú dices, Jethro. Más los casos bien difíciles, bien, bien trabajosos de discernir, me los traen a mí. No me importa que el caso sea de 1 billón de dólares, 20 millones de dólares. Si el caso es sencillo de resolver, que los llevan a los jueces. A mí me traen las cosas que se ocupa la mente de Jehová nuestro Dios para poder discernir entre un justo juicio o una equivocación. Con esto finalizamos porque pues se aproxima la hora en donde se apaga este aparato automáticamente. Entonces damos gracias a todos. Shalom, Rasteferi.